Somos la agencia oficial de noticias de APEC. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos esta vez Agencia de Noticias Andina desde APEC en el distrito de San Borja en Lima, Perú. Hoy entramos al cuarto día de reuniones. Esta mañana, por ejemplo, se reunieron los 21 ministros de Comercio Exterior de las 21 economías para discutir, evaluar y proponer ideas para que se implanten en estos países miembros. Hoy también, por ejemplo, queremos anunciarles de que el diario El Peruano dio esta noticia en primera plana. Como lo dijéramos ayer, el diario El Peruano está haciendo un esfuerzo tremendo para traer a ustedes, tanto en español como en inglés, las principales informaciones de este foro internacional. Estamos cubriendo todas las expectativas que hay para APEC 2016. Esta mañana, por ejemplo, Cintia Velarde tuvo una interesante entrevista con la vicepresidenta, segunda vicepresidenta de la República y congresista Mercedes Arauz, y este fue el resultado de la misma. Veamos. Desde el Centro de Convenciones Internacional de Prensa, aquí gran expectativa en la cumbre APEC y me encuentro con la segunda vicepresidenta de la República, Mercedes Arauz, a quien yo le agradezco esta deferencia con Andina. ¿Cuáles son las expectativas? Hoy día se inicia la reunión ministerial, los ministros, los cancilleres y los ministros de Comercio Exterior. Sí, acabo de inaugurar la sesión con los ministros de Comercio Exterior y los cancilleres. Y creo que lo importante es el mensaje que hemos mandado, ¿no? Desde Perú, al menos nuestra intención es realmente seguir nuestro lema, que es un crecimiento de calidad y desarrollo humano. Queremos hacer sentir que este APEC, este foro de cooperación económica, tenga sentido para la gente. Que la gente sepa que lo que queremos es que las pymes tengan acceso a estos mercados, sea a través de mecanismos de comercio directo, a través del internet, de otras fórmulas, o a través de ser proveedores de otras cadenas de valor. Y yo creo que es bien importante señalar eso y tener pymes que estén al día con alta productividad y además sean pymes verdes, que tengan la posibilidad de mantener el medio ambiente bien cuidado. Lo mismo con nuestros agricultores, ¿no? Que sientan que nuestra agricultura o la pesquería nuestra de consumo humano directo se beneficia directamente de una buena apertura comercial sin barreras sanitarias, que sean barreras, sino realmente que cumplan con los correctos protocolos y que nuestros trabajadores sientan que ellos tienen una oportunidad de beneficiarse directamente porque han tenido una educación lista para el comercio del siglo XXI. ¿No? Ministra, ¿cree que este es un APEC entonces aterrizado, que se va a sentir, que va a beneficiar a la pequeña y mediana empresa, que es el gran motor de la economía peruana? Eso es lo que queremos hacer y ese es el propósito del diálogo. Esos han sido los temas que elegimos y estamos seguros que se va a lograr. Sí queremos la inversión de la gran empresa, no hay duda, pero esa inversión de la gran empresa queremos que promueva también el desarrollo de la pyme, ¿no? Con toda seguridad, el Perú está pues en vitrina, está siendo visto por la comunidad internacional. Así es, y estamos, miren, aquí tenemos como 8.000 personas visitándonos, más de 2.200 periodistas están acá, están mirando qué es lo que hacemos. Me acabas de ver con una entrevista con la cadenas chinas y hemos estado con las cadenas americanas y las cadenas del centro de México y en fin, hay un interés muy importante de Perú. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros la señora Mercedes Arauz. Somos Agencia de Noticias Andina desde el Centro de Convenciones, donde se encuentran más de 3.000 periodistas para cubrir todas las incidencias que van a suceder en los próximos minutos, que están sucediendo realmente desde el lunes. Hoy es el cuarto día de estas reuniones. Ya llegaron la mayoría de los líderes, mañana se espera el retorno de otros y también las autoridades, los personajes de la política y del empresariado nacional están presentes. Por ejemplo, tenemos una entrevista con Andreas von Wedermeyer, quien da su punto de vista sobre lo que significa APEC 2016 para el Perú y el mundo. Veamos. Muy buenos días, nos encontramos con el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Andrés von Wedermeyer, quien nos va a contar las expectativas del sector industrial del país respecto a esta cumbre empresarial y de líderes de las 21 economías del Asia-Pacífico. Cabe destacar que en esta cumbre participan los líderes de las economías mucho más poderosas del país, del mundo, como Rusia, Estados Unidos, Canadá, China, Japón. Bienvenido, señor Wedermeyer. ¿Cuáles son las expectativas del sector industrial para esta cumbre
Bueno, hay que empezar con que esta cumbre es una cumbre importante para todo el mundo, porque agrupa pues no solo las potencias que acabamos de hablar, sino también son 21 economías alrededor del Pacífico que reúnen en total pues más del 50% del Producto Bruto Interno del mundo entero, y también algo menos, 40 y tantos% del intercambio de bienes y servicios que se hace en el mundo. Y esto se reúne en Lima. Eso quiere decir que esto para nosotros es una, no solo porque somos parte de esos 21 países, sino como un hecho mundial, es una gran oportunidad para el Perú a mostrarse, es una gran oportunidad de decir, acá estamos y tenemos cosas interesantes que ofrecer. Estamos en un punto de inflexión en la historia económica mundial porque se están formando dos corrientes. Una corriente que propugna por el libre comercio, que es el postulado y la tesis principal de la PEC, y por otro lado se vienen presentando tentaciones de regresar al proteccionismo, un poco cerrando las fronteras al comercio. ¿Cómo ven ustedes como industriales esta situación global? Bueno, el Perú es un país que ha decidido ya hace tiempo, al igual, dicho sea de paso, que por lo menos los cuatro países de la Alianza del Pacífico, de competir de cara con el mundo. Nuestro mercado es el mundo, tenemos que ser eficientes en competir con el mundo y tenemos nuestro rol dentro de ese mundo en el APEC, en buscar nuestras mejores oportunidades en el APEC. Parte de lograr esas mejores oportunidades es precisamente esta asociación, inclusive con la Alianza del Pacífico, para estar mejor preparados, mejor ubicados, para poder tener un rol importante y eficiente para nuestras economías en este marco tan grande de la Alianza del Pacífico, con gente, con países tan grandes, economías tan grandes como lo son pues Rusia, Estados Unidos, China, Canadá, etcétera. Tenemos que lograr nuestro sitio. Sin embargo, el mundo hoy día es tan interdependiente y el bien de uno depende de lo que puede estar sucediendo al otro lado del planeta, que no hay forma de volver a encerrarse en alguna parte nacional, sino que no solo para un país como Estados Unidos, muy presente en el mundo por una serie de razones que no solo son razones económicas, sino también para todos los países del mundo, evitar de que se llegue a tener esa idea de retracción, esa idea de aislamiento, ¿no? Que además es una cosa que la historia ha demostrado que es una forma de hacer que el mundo prospere menos. A la hora que el comercio y la producción gira en el mundo, las oportunidades de desarrollo social, cultural y de toda índole es para todos mucho mayor a lo que se está haciendo solamente en la parte de crecimiento económico. Por lo tanto, hay que mantenerlo. Y el esfuerzo, creo, para los líderes que se reúnen en el APEC ahora es precisamente ver cómo se llega a retomar el crecimiento. Nosotros lo tenemos que hacer como país, cómo llegamos a retomar nuestro crecimiento y podamos volver a crecer por lo menos a un 5%, como también lo tiene que hacer el mundo para ver cómo prendemos los motores para que el mundo crezca. Crece el mundo, nosotros también crecemos. Muy bien. Muchas gracias, señor Andrés José Meyer, por estar con nosotros. Fue el presidente de la Asociación de Industrias del Perú. Muchas gracias. Esta mañana conversé con Orlando Marchesi, cofundador y propietario de la transnacional PricewaterhouseCoopers, PwC, una transnacional consultora que hace encuestas todos los años a 1.100 miembros empresarios de los países que participan en esta cumbre. Y los resultados que arroja esta encuesta, la última realizada por ellos,
es sumamente halagadora para el país. Veamos lo que sucedió en esta entrevista. Señor Bustamante, ¿cómo está? Gusto de tenerlo con nosotros. Un tema importante en el APEC es la liberalización del comercio. No hablemos de repente de las propuestas que ya se van a presentar ahora. Hablemos qué pasa con el Perú, cuál es la perspectiva. ¿Hay productos? ¿Qué productos tienen oportunidades de salir a estas economías? Perfecto. La liberalización del comercio es transversal y afecta a todos los productos por igual. Ahora vemos que hay productos que tienen mayores barreras que otras en ingresar, por ejemplo, los productos alimenticios, las frutas y verduras frescas, que es donde el Perú ha mostrado claramente tener una ventaja competitiva, y eso ha devenido en tener un crecimiento muy importante. Creo que en los últimos 15 años hemos crecido en promedio por encima del 20% en las exportaciones de estos productos. Sin embargo, a la llegada de los mercados nos encontramos que hay barreras para arancelarias y algunas barreras arancelarias que se han venido bajando. Esto es particularmente importante para el mundo, que hoy día requiere cada vez más alimentos sanos. ¿Y qué es lo que el Perú puede ofrecer? Alimentos sanos y de alto valor agregado. ¿Cuál es la propuesta empresarial que va a hacer el Perú específicamente en este tema? Y otro punto es que Perú también se ha beneficiado con 8.000 millones luego de su primera apertura con la APEC. Claro, la propuesta del CEO Summit es una bonita propuesta en el marco del crecimiento de calidad y cómo el crecimiento de calidad genera bienestar para los ciudadanos. Entonces entramos haciendo un análisis de cómo han hecho otras economías para crecer, y cuáles son dentro de estas economías casos exitosos como los tigres asiáticos, que han tenido un crecimiento vertiginoso en los últimos 20 años. ¿Qué han hecho? Lo recibiremos de primera mano. El primer ministro de Singapur nos contará eso. Después, el crecimiento inclusivo, incorporar a la mujer, porque es importante. Christine Lagarde, directora de FLMI, nos hará una descripción de por qué importa incorporar a la mujer en el desarrollo productivo. Después veremos que para crecer sanamente y crecer con alto valor agregado, necesitamos también ser muy cuidadosos con los recursos naturales. No se trata de abandonar empresas de explotación de recursos naturales, sino por el contrario, hacer que estas, fomentarlas cada vez más, pero con absoluto respeto al medio ambiente, a las comunidades, a los vecinos. Finalmente, la innovación es muy importante. Estamos planteando que nos compete innovar para poder crecer sanamente y generar, irradiar ese desarrollo humano que tan importante es. Y finalmente, abordamos temas de la conectividad para esto, y tenemos como invitado a Mark Zuckerberg haciendo una propuesta de valor para los ciudadanos más pobres del Perú, donde se busca tener señal de internet, o sea, incorporarlos al mundo virtual del internet en las zonas más difíciles. O sea, el tema de la inclusión digital. El punto específico es que ya la coyuntura económica internacional, la coyuntura política internacional ha cambiado luego de las elecciones en Estados Unidos, que obviamente son primeras economías, y nosotros con Estados Unidos es nuestra segunda economía luego de China. Entonces, ¿qué ha cambiado y cuál es la nueva expectativa que se genera? Bueno, para comenzar, hoy no ha cambiado nada. El Perú tiene un tratado de libre comercio firmado con los Estados Unidos y no hay ninguna amenaza de que este se rompa. Las elecciones siempre en Estados Unidos, en el Perú, han sido este año, para ambos casos, elecciones donde se han dicho belaverde unos a otros y digamos, se han utilizado temas muy extremos. En el caso de los Estados Unidos, mucho más extremo de lo que vimos acá. El candidato Trump ha utilizado para ello un lenguaje muy duro, un lenguaje muy fuerte, ¿no?, y totalitarista, pero sin embargo el presidente electo Trump, ya sin el furor de las elecciones, ha sido mucho más moderado en referirse a los temas más picantes como de migraciones, como de política económica, política laboral, inclusive el Obamacare lo va a apoyar.
Y en torno al comercio mundial, Estados Unidos pierde mucho cerrándose al mundo. Estados Unidos no puede costear estar cerrado. Ellos tienen una infraestructura fabril inmensa e instalada que genera millones de puestos de trabajo para abastecer, por ejemplo, de coches, de automóviles al mundo. Imagínense si es que, de pronto decidieran ser una economía cerrada, sin exportaciones ni importaciones. Eso haría que millones de empleos formales en los Estados Unidos se pierden. Eso no es de ninguna manera la propuesta del presidente electo Trump. Finalmente, esta reactivación que se puede venir en Estados Unidos va a convenir a Perú, obviamente. Obviamente, nosotros somos socios comerciales de los Estados Unidos de manera muy importante, como lo has dicho, es nuestro segundo socio comercial. Tenemos un intercambio cultural muy grande. Estados Unidos y Perú han sido aliados, pertenecemos a ambos al APEC, donde estamos, pertenecemos ambos a la Alianza del Pacífico y nos arraiga muchísimo, nos une muchísimo más de lo que nos separa. Muy bien, señor Bustamante, muy amable, gracias por estar con nosotros. Lo que hemos visto no es precisamente la entrevista a Orlando Marchesi, sino a Alfonso Bustamante, realizada por William Ríos, y donde ustedes pueden notar que la gran preocupación que tiene el empresariado peruano son las regulaciones. Y sin apartarse del tema, a quien entrevisté hace unos minutos, Orlando Marchesi, también arroja el mismo resultado. Como les dije, Orlando Marchesi es cofundador de PricewaterhouseCoopers, una encuestadora, una transnacional que realiza encuestas a los empresarios de las 21 economías que participan en APEC 2016. Y el resultado que arroja la última encuesta es realmente alentador para el Perú. Veamos. Agencia de Noticias Andina desde APEC 2016. Vamos a entrevistar al señor Orlando Marchesi, socio principal de PwC, una consultora transnacional que ha hecho un estudio, una encuesta a 1.100 empresarios del mundo y cuyos resultados son bastante interesantes. Bienvenido, Orlando. Muchas gracias por tenerme aquí. ¿Cuáles podrías resumir esta encuesta? ¿Cómo nos coloca a nosotros? A ver, mira, creo que lo importante que hemos visto este año, nosotros hacemos esta encuesta todos los años en las 21 economías de la APEC, y lo que hemos observado este año es que la confianza en el crecimiento de ventas en cualquier empresa en esta región es exactamente igual que el año pasado. O sea, hay un 28% de empresarios que considera que hay muy buenas posibilidades de crecimiento, pero tenemos algunos otros que no están tan convencidos, ¿no? Si comparamos eso con la región, Alianza del Pacífico, ¿no?, que es México, Colombia, Chile y Perú, y vemos que el comportamiento es similar, hay un tercio de los empresarios que están muy confiados, pero si hacemos un corte por país, ahí notamos una diferencia muy grande, ¿no? ¿Cuál es? Donde los empresarios peruanos, están de muy confiados a bastante confiados en más de un 60%. ¿No? Versus Chile, por ejemplo, donde muy confiados solo hemos encontrado un 4% de empresarios que están muy confiados que va a haber crecimiento en Chile, ¿no?, y un 15% en México. O sea, de estas economías vemos que el Perú es mucho más optimista, o los empresarios peruanos ven con mucho más optimismo el futuro en lo que es crecimiento económico, ¿no? ¿Y cómo nos ven desde otras economías? Podríamos ver, por ejemplo, citando el caso, cuando hemos hecho el análisis y la pregunta a dónde van a invertir, ¿no?, en los siguientes años, la mayoría de países va a invertir en su región. Es decir, si vemos el sureste de Asia, en el sudeste de Asia, vemos Alianza del Pacífico, en Alianza del Pacífico, y entrando a eso más bien sí vemos Chile, que cuando hacemos la pregunta dónde es que van a invertir sus recursos al año siguiente, más que dentro del país es fuera del país, y el primer destino fuera del país es el Perú. Entonces ahí podría contestarte que dentro de lo que hemos encontrado es que hay una voluntad, grande de los empresarios chilenos de seguir invirtiendo en el Perú. ¿Y por qué esa contracción para no invertir en su propio país? Mira, ya ahí tendría que salirme del estudio y especular. Lo que dicen algunos empresarios y clientes
nuestros chilenos es que hay un poco de desconfianza en los cambios que puedan haber en la regulación o en las normas en Chile, ¿no? Se han anunciado cambios en la Constitución y los empresarios aún no saben en qué consiste el cambio. Y tú sabes que cuando se habla de cambio hay incertidumbre, ¿no? Entonces creo que habría que esperar a ver realmente qué pasa y si esos cambios se convierten en realidad o no. Lo mismo está ocurriendo con los empresarios por el efecto de la elección del presidente Trump en Estados Unidos. Nosotros hemos hecho el estudio antes de la elección. ¿Y cuál era el...? Bueno, digamos que lo que estamos escuchando ahora es alguna preocupación por barreras al comercio. Y como tú sabes, APEC, la fuerza, digamos, es el comercio internacional. Entonces, mirando quién puede salir perjudicado, ganando, perdiendo, yo creo que nadie gana, en verdad, con poner barreras al comercio. Pero mirando la perspectiva desde el Perú, digamos, nosotros tenemos bastantes tratados de libre comercio con otros países, incluyendo los Estados Unidos, pero la verdad no parecería que nuestro tratado vaya a ser revisado a la luz de todos los otros tratados comerciales que tienen los Estados Unidos. Entonces yo creo que para nosotros en lo inmediato realmente no hay ninguna amenaza. ¿Y el tema de las regulaciones, cómo nos ven a nosotros? Ahí sí estamos bastante atrasados, te diré. PwC ha hecho otro estudio, no este el que te he comentado, pero uno sobre regulación. Y hemos tratado de establecer un ranking en función a información disponible en el mercado y otros estudios realizados por otras instituciones, incluyendo el Banco Mundial. Y encontramos que regulación es una preocupación muy grande de los empresarios. De hecho, en nuestro CEO Survey que te estaba comentando hace un momento, es la número uno, el primer tema, digamos, de preocupación cuando uno va a invertir a otro país. Pero en el otro estudio, cuando nos comparan a Perú versus las otras economías de la APEC, no salimos muy bien parados, pues estamos en media tabla. Y si vemos el ranking total que hicimos con 70 países, el Perú está en puesto 39, o sea, tampoco... No somos de los primeros y creo que este gobierno claramente ha identificado que hay un problema con la regulación y empezamos a ver ya esfuerzos por tratar de hacer la vida más fácil, ¿no? Ya ha habido un paquete que salió la semana anterior con respecto a trámites laborales que no hay que hacer y esperemos que eso siga avanzando, ¿no? De forma tal que genere confianza y también nos hagamos la fama, digamos, en el extranjero que estamos haciendo algo sobre regulación para que nos miren con mejor optimismo, ¿no? Sin duda ese gobierno debe hacer los cambios necesarios para poder... Sí, y creo que los empresarios están muy confiados en eso. Muy bien, muchísimas gracias Orlando Marchesi. De nada, gracias por la invitación. Peruano de nacimiento, es uno de los propietarios de PwC, una empresa consultora internacional. Seguimos aquí, Agencia de Noticias Andina, APEC 2016. Agencia de Noticias Andina, APEC 2016. La pregunta que todos nos hacemos, ¿de qué manera APEC impacta en nuestros bolsillos? Le hicimos la pregunta y conversamos con nuestro periodista en temas económicos, Miguel de la Vega, y este fue el resultado. Agencia de Noticias Andina en APEC 2016. Otro de los periodistas que elabora en Editora Perú, en la Agencia de Noticias Andina y que ustedes leen, es Miguel de la Vega. Él es periodista especializado en temas de economía. Con él queremos bienvenido, Miguel. ¿Qué aspectos políticos se nutren o se adelgazan a través de APEC? ¿Cuál es el panorama internacional? ¿Qué influencia puede tener APEC? Bien, estamos en un momento muy importante en la historia mundial y eso es, valga la redundancia, importante tomar conciencia de lo que estamos viviendo ahorita. El mundo está enfrentando dos corrientes económicas que se están encontrando. La primera, que es la liberalización del comercio, el libre comercio, derribar las barreras, comercio entre todos los países, que ha estado funcionando, se está encontrando con otro escenario que es el proteccionismo. Estamos viendo que la última elección de Donald Trump ha tenido como argumento en su campaña electoral un poco cerrar las fronteras de su país para regresar los puestos de trabajo que están en China, en México y un poco revisar y poner en cuestión los tratados de libre comercio. ¿Es posible eso? Lo veo un poco difícil porque la economía está tan globalizada e integrada que una medida de esa naturaleza no sería muy factible, tendría mucho impacto y aparte tendría que tener un consenso en su país, pero en su país tenemos que el Congreso estadounidense, tenemos
a los grupos empresariales, tenemos los sectores de la sociedad civil, los sectores mediáticos son muy fuertes en Estados Unidos, entonces no creo que le sea muy fácil. Aparte que aparte de un Senado también en contra, ¿no? Claro, pero ahora ya tiene el control, es el Partido Republicano en Estados Unidos. Entonces, el tema del APEC revista importancia porque acá lo que se busca en el APEC es a futuro, en un futuro muy próximo, es liberalizar el comercio entre las 21 economías que lo integran. Y están China, están Estados Unidos, está Japón, está Corea, Nueva Zelanda, Australia, entre las más importantes, y el Perú, Chile, México. Entonces, si la meta es lograr la liberalización del comercio, estamos enfrentando un escenario de una amenaza que se viene una corriente proteccionista. Si prospera la corriente proteccionista, sería un retroceso grave para la humanidad, para el crecimiento económico de los países. Entonces, y que Estados Unidos sea el promotor de eso, no. Claro, ¿no? Estados Unidos fue el promotor del libre comercio y ahora que venga otra tendencia, es un poco difícil. Hay preocupaciones, pero no creo que prospere en mi punto de vista personal. Conversando con otros analistas económicos, otros representantes que han venido de la APEC, que tienen preocupaciones, pero creen que una cosa es el discurso electoral y otra cosa ya el es el discurso preelectoral, ¿no? Claro. Eso es lo que cambia. Y ahora ya es muy diferente cuando ya esté en la Casa Blanca. Incluso el presidente electo Donald Trump ha señalado pues que los cuestionamientos que daba la política de Obama ya no son tan ácidos, sino ahora ha moderado y parece que hacer concesiones, ¿no? Yo creo que la cumbre APEC, regresando al tema acá de Lima, pienso que al final los líderes van a dar un mensaje muy fuerte en favor de la liberalización de comercio que nos va a favorecer a todos, ¿no? Porque significa más empresas que van a poder producir, más trabajadores que van a poder insertarse al mercado laboral de una forma, una economía formal, porque hay que recordar que cuando una empresa va a exportar un producto a otro país, tiene que ser una empresa formal. Tiene que pasar por el aro, claro. Tiene sus planillas, y cuando hay tratados de libre comercio, ponen también en cuestión la parte laboral, de que los trabajadores tengan todos sus beneficios. Es ahí donde también revista importancia el libre comercio, porque no se exporta ordena, cualquier producto. Formaliza, ¿no? Claro, o sea, tiene que ser una empresa formalizada, y eso aporta a la economía en tema de impuestos, genera trabajos formalizados y mueve toda la economía. Entonces, es muy importante, como también ya lo dijo la vicepresidenta Mercedes Araoz al inaugurar el Consejo la cumbre de empresarios de la APEC, que el libre comercio ha permitido el crecimiento de las economías y debe seguir ese camino, ¿no? Ese es el tema. Claro. Ahora, hay expectativa también por lo que dirá Obama, ¿no? Porque ahí, ¿qué pasa si Obama da un mensaje en contra de lo que pretende hacer Donald Trump en Estados Unidos? Claro, va a ser un mensaje muy importante porque este es un mega evento donde va a estar el presidente de China, de Rusia, las más altas autoridades de Japón, Corea. Entonces, el mensaje que puede dar Obama puede señalar en cierta manera también un compromiso del Estado norteamericano hacia el libre comercio, cosa que tendría que asumirlo Trump dentro de una política de Estado, ¿no? Con sus respectivas características particulares de su gestión, pero tendría que seguir una línea matriz, ¿no? Y es a dónde vamos. De eso dependemos bastante, el libre comercio. Es lo que está en juego acá. Y cabe recordar que el libre comercio ha permitido que el Perú crezca a tasas importantes y se generen bastantes puestos de trabajo, como en la agroindustria, ¿no? En los valles del norte, en el sur, en Ica, en agroindustria hay bastante mano de obra, se ha podido exportar y eso permite pues que... Eso es bueno que la gente lo sepa porque mucha gente se pregunta, bueno, y los tratados de libre comercio, al final me llega, chorrea mi bolsillo algo. Claro, claro que el APEC tiene un impacto en la economía del Perú porque no solamente es la cumbre de líderes que fijan, digamos, la política económica mundial en sentido del libre comercio, reducir las barreras, sino también vienen empresarios, y eso es muy importante. Estuve conversando antes de ayer con un empresario coreano que venía a participar en la reunión de los empresarios de la APEC, y señala que era su primera visita al Perú. Era su primera visita al Perú y estaba muy interesado en el país, y él traía el mensaje, ¿no?, de los empresarios del país, el interés por invertir más en el Perú. Lo veían como una nación muy atractiva, ¿no?, por su crecimiento económico, la estabilidad en el tema de la inflación, el tipo de cambio y los recursos naturales que tiene el Perú. Entonces, así como él, hay muchos empresarios de otras naciones de la APEC que vienen también con la intención de explorar y ver qué invertir. Entonces, ellos ven un ambiente apropiado, invierten, generan trabajo y esto nos favorece a todos. Por eso es importante esta cumbre, ¿no? Porque no solamente vienen los líderes políticos, sino también vienen los empresarios que traen expectativas de inversión. Muy clara tu respuesta. Yo creo que aclaras todos los temas, todas las interrogantes que nos hacemos muchos ciudadanos de a pie, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a dar APEC finalmente? O sea, ¿hay beneficios
¿no? Y va a recomponer de repente, va a dar un mensaje el día domingo cuando, en la declaración. Es lo que el mundo va a esperar. Creo que lo más importante va a ser el mensaje que den los líderes en este escenario, pues, donde hay ciertas tentaciones de llegar o de regresar al proteccionismo, un poco cerrar fronteras. Ese va a ser, creo que, mucha atención. Mucha expectativa, ¿no? Te reitero mi agradecimiento. Muchas gracias, Miguel. Seguimos, amigos, en APEC 2016, en Agencia de Noticias Andina. Manténgase informado minuto a minuto con todo lo que acontece en APEC 2016 a través de la Agencia Andina de Noticias. Y también puede bajar el aplicativo APP y ponerlo en su celular. Solamente tiene que entrar a cualquiera de las tiendas virtuales de Google o Apple y bajar la aplicación. Usted, desde que despierta, puede estar informado con todos los acontecimientos del día. Hasta aquí nuestra transmisión. Siga usted en la sintonía de Agencia Andina de Noticias y entérese de lo que ocurre en APEC 2016. Somos la agencia oficial de noticias de APEC 2016.